Souriez quand même. Yo te despierto ya, Alberto, después dice que le voy a pichar. ¡Ole! Español. Entonces, la palabra español. Oye, voy a trataré de hablar español. Gallo.
que esa cruz al inicio era afuera de la iglesia. Pero si imagináis una cruz como esa, con todos esos elementos afuera, en la pared exterior, era muy peligroso, ¿no? Entonces la entraron, lo pusieron todos para poner la cruz en este pie que tenéis aquí, y lo que pasó es que el gallo era demasiado grande y que no entraba. Entonces, como para los niños cuando no escuchan, le tallaron el pie a la cabeza, ¿no? Mira eso, se le pasó un poco particular porque tenía dos pisos. Miráis para afuera. Tenéis como ventanas, ¿no? Sí. Era un otro piso por encima de este, que fue desmontado. No destruido, sino. ¿Leo? Que sí, de momento nunca. Sí, yo también, ¿eh? Yo me voy a la sirena. Yo si me encuentro una que era con una cabeza, es yo me voy, ¿eh? Una sirena aquí también. Todos esos animales siguen en todas las galletas que sale. Tenemos vestidos antiguos, pasamos aquí. Aquí se dice, era la única galería que tenía colores. Era bonito, claro. Pero ¿qué pasa con este jardín tan bonito hoy que llueve? Las flores, ¿cómo están? Están siempre así, las de aquí. Esas cosas pintadas, dibujadas en la piedra, se quedan para siempre. Permanecen en la historia, ¿no? Encontrar que lo que tenéis aquí en el jardín son cosas que pasan, que no se mantienen. ¿Vale? El cubo y un cerro. Solo eso. A ver, solo la cruz aquí, otra cosa que hemos dicho. La pica. Aquí tenéis lo que es la espada. ¿No veis? ¿Una pica? La pica no era la cruz. A ver, entonces, primera cosa con la plata, segunda ya se está llevando la cruz, así que pasa, lo han puesto para la plata. Y aquí ya terminamos con todos los lados. ¿Cuántos? Tres. Un aquí por otra debajo y el tercero aquí. ¿Pero aquí qué hacen? Ya se ha vuelto, ya está. Bajarlo. Lo bajan de la escalera. ¿Y con qué antes? Pero le dejan la buena. Y con la escalera lo están bajando, ¿no? Damos la vuelta. Diego, de competición, siempre estamos en competición con esto, ¿ok? Él ataca Tsuki, vamos a hacerlo tranquilo. Ataca Tsuki Jordan, necesita Jordan, porque soy alto, ¿ok? La defensa, abajo. Ok, ataca. Salida, ataca. Bien. Lucha. Salida. Salida. Estamos con esto. Tsuki Manolo. Salida. 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 Salida.
Parece una ocasión para pegar. ¡Llave! Y entonces, haciéndolo con esta mano, no hago esto. Y lo muevo. Entro. Il y a plusieurs variantes aussi. Hein. Oui, c'est le bon cas, il y a. C'est libre. Il n'y en a pas que, ouais. Heureusement. Mais... Ouais. Oui, il y en a qui ont un petit vide là. Il y en a marre. Il y a aussi un petit vide là. Il y en a plusieurs. Basico, basico, bon cas et basico. Cantar.
Venga, Sandra, haz. Venga, Sandra, venga, Sandra. Venga, sin vergüenza. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Vale, vale. Nada más que ser primo. Da igual. Vamos a sacar de ese cantado de ese. Aunque lo retratamos. Es que vaya cantado de pie. Es que es que no tiene vergüenza. C'est une chanson. Ils en connaissent peu un peu le premier refrain, et bien ça va revenir. Et c'est une chanson qui est très connue en Espagne, pratiquement tous les Espagnols la connaissent. Et bien sûr, elle est un peu dédiée à l'ami qui s'en va. Et au début, veut dire quelque chose de meurt dans l'âme quand un ami s'en va. Et souvent moduler quand un ami s'en va, quelque chose meurt dans l'âme, quelque chose meurt dans l'âme. C'est vraiment une chanson. Et alors, il se trouve. C'est une chanson de leur vie. De leur vie. Moi, je l'ai dit comme ça. ¡Ay, no!
pêche. Je ne chante pas. À part de la pêche. Non, moi je le passe. Ça les goûte, ça les goûte. Ça les passe. Thank you.
dime. Ah, c'est un service.